Para mi gente, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. Para mi gente, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. Amigos de la sala de lectura, la Pirinola, buenas noches, qué gusto saludarlos en esta noche mexicana. ¡Viva México, señores! ¡Viva México! Y viva la lectura y viva este fabuloso encuentro que tenemos en esta noche, pues de 15 de septiembre. Amigos, gracias por acompañarnos, bien contentos de coincidir nuevamente con ustedes. Estamos muy agradecidos, de verdad, su apoyo en YouTube se ha hecho notorio y también en nuestra página. Gracias, gracias. Les dejamos una publicación ahí para que nos digan qué autor mexicano te identificas, con qué autor o con qué escritor mexicano te identificas. Muchas gracias por compartir. Déjenos sus comentarios, díganos por qué se sienten orgullosos hoy de ser mexicanos. Estaría bien responder esa pregunta. Hoy vamos a ver un autor mexicano, José Rubén Romero, con La vida inútil de Pito Pérez. Un tema que verdaderamente nos va a invitar a la reflexión y que tiene mucha vigencia en nuestros días. Quédense, por favor, porque estamos así de saludar al Mauricio Garcés de las Letras, al varón del verso, al duque de la prosa y, por supuesto, a la capitana de esta nave, Gloria Gutiérrez, a quienes saludo con demasiado afecto hasta Hermosillo, Sonora. Mi querido Salvador Burruel, abrazos hasta Hermosillo. Gloria Gutiérrez, hasta el estudio B de la sala de lectura La Pirinola. ¿Cómo están? ¡Viva México, caones! Ese cubrebocas, edición limitada de La Pirinola, ¿eh? Muy bien, muy bien. Nada más quería presumirlo. Muy bien, muy bien. Buenas noches a todos. En lo que. Muy buenas noches, amigos. Tuvimos ahí un problemita, gracias por conectarse de nuevo. Ya se están conectando todos los lectores de La Pirinola. Muy buenas noches, quédese porque esta noche vamos a conocer un libro y un escritor
que en lo particular pues no conozco y tengo muchas ganas de conocer. Gracias a todos los que van a estar participando en esta transmisión. La verdad, no hay mejor manera de celebrar que leyendo. Así que este programa que es Las Noches de Chava, pues lo recibe con mucho gusto. ¿Cómo estás, Chava? Muy bien, muchas gracias. Pues siguiendo con los problemas con Facebook, ¿no? Pero bien, muy bien. Agradecido de todos los que nos escuchan y nos ven nada más en la República Mexicana, sino en algunas partes del mundo. Agradecido de todo corazón, agradecido con ustedes por la oportunidad que nos dan cada miércoles de estar aquí hablando mal y bien de algún autor y su libro, ¿no? Esperemos que este libro les cause escozor y lo lean para muchos. Y sobre todo, Chava, que yo no he escuchado nada de este escritor, no lo conozco, ni siquiera lo había escuchado, entonces por eso también me emociona bastante. Sí. Lo que pasa es que en un tiempo anterior era lectura obligada en las escuelas preparatorias, a lo mejor por eso murió el interés, ¿no? O sea, es que lo obligado no es bueno. Y era de los 100 libros que había que leer de la preparatoria para entrar a la universidad. Es un libro totalmente revolucionario y además el tema está muy de moda. Ahorita lo vamos a ver. Está escrito en el 38, está publicado. Pero tiene mucha vigencia, mucha vigencia. ¿Lo tienes ahí, Chava? ¿Lo tienes? No, físicamente no tengo porque está... Ya es que mis libros están emplayados, están en caja porque andan buscando una casa. Y nomás que el dueño de los libros no consigue casa. Y me hubiera gustado mucho porque creo que la última edición es del 16. Voy a hacer un comentario precisamente con esa edición en la Enciclopedia de la Literatura Mexicana. Pero en fin, Isaac, ¿cómo estás? Bien. Pues no sé si Isaac nos puede ayudar poniendo la portada del libro aquí con el Chava y... Ok, muchas gracias, Isaac. Antes de iniciar con el tema, hay algunos saludos. Salvador, déjame leerlos para saludarlos a todos. Está con nosotros Sofi del Club de Lectura Soy Potro, Soy Lector, aquí anda. Cami León, buenas noches, dice del Cobach. Randy, como siempre, un placer desde el Club de Lectura Soy Potro, Soy Lector. Zuleika, desde el Cobach. Aldair, que es nuevo integrante, porque está a Sofi y a Randy, ya los conocíamos, ya son parte de la comunidad. Gracias, Aldair. Joali Medina, buenas noches, dice de la montaña. Ivonne dice, sí, dice buenas noches a todo el equipo de la sala de lectura de la Pirinola, dice desde el municipio de Tenango del Aire, Estado de México. Dice, pues un abrazo para ti, muchas gracias por estar aquí con nosotros, un abrazote. América Díaz, Daniela Costa, Araceli Cázares, Vanessa Legazpi, a todos ustedes, muchas gracias, sean bienvenidos a este miércoles de las Noches de Chava, un programa, como siempre, especial, con un análisis diferente, donde ustedes, después de este análisis, pues ya sabrán si quieren leer este libro. Y si les llamó la atención, por favor, les vamos a pedir que dejen sus comentarios, sus preguntas para Salvador, porque después hacemos una pausa para que podamos interactuar. Y sin más, Chava, vámonos a presentar este libro de esta noche. Muchas gracias, vuelvo a decir a todas y todos, sobre todo a los que están conectados, a los que nos verán en diferido, también muy amables por tomarse el tiempo. Antes que de nada quisiera decirles de qué va esto, porque quiero empezar con la contraportada de una edición, para que ustedes más o menos tengan una idea, sobre todo los jóvenes, de qué es esto. Esta obra está escrita está publicado en 1938. Acabábamos de pasar de la revolución, estaba gobernando el general Cárdenas, que había muchos cambios en el país, y la obra
es una sátira, es una crítica a cuestiones muy similares de lo que está pasando ahora. Se ríe pues el personaje principal, que se llama Jesús Pérez, más conocido como Pito Pérez, y ahorita les voy a explicar por qué. Se mofa de muchas de las cosas que están pasando, porque él es un vago, él es un borracho, pero es un borracho fino, o sea, es inteligente, piensa mucho mejor que muchos de la gente de su tiempo, porque de eso se trata precisamente, de picarle las costillas. Es una crítica, desgraciadamente, para una parte del gobierno que todavía está enquistado en el cambio, como suele todavía estar ahorita, y desde luego a la Iglesia Católica, ¿no? por razones obvias de dinero. Y entonces, el personaje es dicharachero, es, ¿cómo se dice? Es muy alburero. Y entonces, con eso mata a todo el mundo, ¿no? O sea, es muy, muy astuto mentalmente. Y entonces, toda la situación de la novela precisamente va acorde a su vida personal. Es un tipo que no le gusta trabajar, y no le gusta trabajar no porque no quiera, sino porque expone las razones durante el transcurso de la novela de por qué no hay que trabajar en aquel México, en aquellas circunstancias, híjole, y posiblemente en este nuevo, por las mismas circunstancias, ¿no? Muchos años después. Empezaré, les decía, con esta introducción que está puesta en la edición del año 2016, perdón, de la Enciclopedia Mexicana de Literatura. Sí, voy a hacer un paréntesis cuando haya sea lo necesario para que ustedes sepan por qué quiero empezar con esto. He intentado pintar a Pito Pérez mediante un trabalenguas, aunque quizá tendría que escribir un hip hop, paréntesis, por eso me gustó, por eso me llamó la atención, porque se pone en el plato de los jóvenes, ¿no? O sea, hablando, vamos a hablar en ese mismo idioma. Quizá tendría que escribir un hip hop, decía, tendría que escuchar ahora mismo alguna canción de Eminem y sugerir que a Eminem lo inventó Pito Pérez. Psicodélico, punk, rasta, rapero, te por ocho, mojado, borracho, recurrente y huésped entusiasma de cuanta cárcel se atraviesa en su camino. El Pito es la confirmación viviente, entre comillas, porque está vivo, de eso no hay duda, cierro, de la intensa sentencia de Alfonso Reyes: el mundo se prueba por sus extremos. Ahora que está de moda también, muchos se definen por los extremos, pero hay algunos perdidos que se quieren ir al centro. Para su Mauser, por poco pierdo pista. Pito Pérez precisa piores nada, pero pocas pollitas parecen ponderarlo, porque por pelagatos, por pobre poeta, poetastro, por Pedro, por perro pestilente, por pinche perdedor, pélenlo, por favor, pirujas planetarias, protégelo, patetas, préstale por venir. Pito Pérez pregona palabrotas para peor presumir paranganas pulimentos. Precisaría Pinole para parar, profeta presidiario, prestidigitador, Pito Pita, penando por piernones prohibidos, para posteriormente proferir plegarias por perrones podridos, por perdones podridos. Precaución, perezoso, puntual, Pito Pérez promete parsimoniosamente pasarse protocolos papanatas por puente propiamente personal. Pongan paja, piadosos. Así se fijaron, a partir de que decía el mundo se prueba por sus extremos, empieza el trabalenguas. Todo el discurso, la primera inicial, esté como Pito Pérez. Y repito un poquito más. Dice, pa' su Mauser, por poco pierdo pista. Pito Pérez precisa piores nada,
pero pocas pollitas parecen ponderarlo, y ahí se va. ¿Sí? Todo es una T. Paz, bueno, ¿no? También. Bien, quería iniciar con eso porque me pareció muy atractivo, muy interesante y además muy a la mano, en la cuchara de los jóvenes, en el plato de esta joya que no conocían, que no conocen todavía, pero que cuando la lean se van a divertir muchísimo. Y empiezo. La vida inútil de Pito Pérez. La vida inútil de Pito Pérez es considerada una de las obras cumbres de la literatura mexicana. Refleja con gran exactitud la vida provinciana de México posterior a la Revolución por medio de un personaje real que sufre las vicisitudes de esos años confusos y no pudo encontrar su lugar en el nuevo país que se formaba. Pito Pérez es un revolucionario a su modo, rebelde, pícaro, un poeta ebrio, más lúcido que todas las buenas conciencias de su tiempo. Las buenas conciencias lo pongo entre comillas porque recordarán, es una obra de Carlos Fuentes, Las buenas conciencias. Eso nos liga pues a otra lectura que podemos hacer, ¿no? La obra posrevolucionaria tiene muchas variantes y una de esas variantes es Las buenas conciencias de Carlos Fuentes, para que anoten y lo busquen. Son cosas que las pueden leer en un día, ¿no? Por ejemplo, la vida inútil de Pito Pérez, la empiezan en la mañana en sus horas de ir en el camión a la escuela, mientras se comen el lunch al mediodía o a media mañana, mientras se comen un café, un refresco, le pueden leer un poquito en grupo. Es muy divertida. Tiene mucho de doble sentido, pues entonces les va a gustar mucho a todos, ¿no? Porque está muy, 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 muy atractivo. Bien. José Rubén Romero fue un escritor diplomático y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, o sea que no era un improvisado. Se sabía de qué estaba hablando, no nada más por la letra, sino que además era diplomático, ¿sí? Entonces, conocía el medio en el que se va a hablar. Nació el 25 de septiembre, es otra de las características por la que lo seleccioné a él, porque pues es el mes de la patria, ¿no? Un hombre nacido en el mes de la patria, el 25 de septiembre de 1890, en Cotija de la Paz, Michoacán, y muere en la Ciudad de México a la edad de 62 años de un ataque cardíaco el 4 de julio de 1952. La obra fue publicada en 1938, en la época posrevolucionaria, decía, y en el gobierno del general Cárdenas. La novela relata la historia de José Pérez Gaona, apodado Pito Pérez, por su mal toquido de flauta improvisada. Romero logra retratar de una manera cómica, de manera sátira, realidades cotidianas de nuestro México, haciendo énfasis en la clase baja, de la que tanto se ha negado ahora, ¿no? O sea, ahora todo mundo quiere ser clase media como si verdaderamente existiera la clase media. Aquí en este país es arriba y abajo, somos extremistas. A la que pertenece el protagonista, la clase baja. Pito Pérez es un personaje entrañable, el loco del pueblo, un borrachito que dice disparates o verdades. Pues que, como dice el dicho popular, los niños y los locos dicen siempre la verdad. La historia es narrada por un vecino del pueblo que le solicita a Pito Pérez le cuente su vida a cambio de una botella de aguardiente cada noche. A lo largo de la novela vamos conociendo las aventuras del protagonista desde su infancia hasta la adultez. Así sabemos de su época de monaguillo de la iglesia, ayudante del boticario, de sus amores fallidos y de sus estancias en la cárcel y en los hospitales. El alcohol es su aliciente y su mayor divertimiento, es su forma de aludir el dolor, sus penurias y su mala fortuna que lo acompaña desde su nacimiento. A diferencia de lo que se pudiera pensar, considerando que es un vagabundo, su discurso es prolijo
siendo el albur su mejor recurso, que en todo el libro está, por cierto, maravilloso. Ahorita voy a contarles uno. Con el que logra engatusar a cualquier distraído. Tito Pérez es pobre y siente gran desprecio por los ricos y no pierde oportunidad para decirlo. No se pambea ante ninguna autoridad. Si no lo reta, se burla de ellos. Voy a parar aquí porque lo que sigue es el testamento que deja en el final de la novela. O sea, la historia, Tito Pérez nace en un lugar X, ¿no? Aquí digo, no contamos la historia, nomás contamos parte de, nace en un lugar y al tiempo, muchos años después, regresa y se sube al campanario de la iglesia y empieza a tocar a rebato, para avisar que ya volvió. Entonces, las autoridades municipales obviamente lo capturan y lo llevan preso y lo quieren meter a la cárcel. Viene un abogado y que intercede por él y pues, primero le pregunta, se sube allá al campanario y le dice, mira, ¿qué estás haciendo? No, pues es que estoy anunciando que ya llegué. Fíjate que qué curioso, dice, yo también subo eventualmente aquí a ver si la gente me nota. Yo soy abogado aquí en el pueblo, pero pues como si no existiera. Y entonces le cuento un poquito de su vida ahí y hacen un acuerdo. Pero antes baja, se lo llevan con el presidente municipal y aquí es donde empieza a alburear. El presidente municipal dice, lo quieren meter a la cárcel y el abogado dice que no, que él lo va a cuidar, pues, para que no esté preso de alguna manera inútilmente. Y entonces Tito Pérez, desafiando al presidente municipal, le dice, ¿para qué quieren? Bueno, porque está pidiendo que lo encierren 3 días, ¿no? Y entonces le dice, ¿para qué quiere tener el Tito 3 días adentro? Y pues el otro se enoja más, ¿no? Entonces desde ahí ya empieza la aventura de los albures de Tito Pérez. Cuéntala en varios capítulos, va contando cómo es que se enamora, pero pues primero una no lo pela y luego le pide a un señor del pueblo que vaya a pedir la mano de una muchacha para él y verdaderamente la pide para el señor, o sea que el Tito Pérez se va quedando ahí relegado, ¿no? Entonces tiene una animadversión por los ricos y aprovecha cualquier oportunidad para decírselos, no les manda decirles, les dice por qué, además, ¿no? Y entonces, como es poeta, pues, más todavía, ¿no? Más. Y entonces el abogado está encantado con él y cada noche le pone una botella de aguardiente para oír las aventuras. Y es el abogado el que cuenta la historia inútil de Tito Pérez. ¿Sabe por qué inútil? Porque no trabaja. Y entonces, para la gente rica de su tiempo, pues es un inútil, ¿no? O sea, no lo pueden explotar. Y se convierte verdaderamente en el inútil. Y pues, no vamos a ahondar mucho en eso, porque pues la idea es que lo lean. O sea, esto es como una probadita, como un piconcito. O sea, hay un testamento al final de la novela que nos permite conocer la parte amarga del pensar y sentir de Tito Pérez. Lego a la humanidad todo el caudal de mi amargura. Para los ricos, sedientos de oro, dejo la mierda de mi vida. Para los pobres, por cobardes, todo mi desprecio. Puntos suspensivos, abro en otra parte. Humanidad, yo te robé unas monedas, hice burla de ti y mis vicios te encarnecieron. No me arrepiento. Y al morir, quisiera tener fuerzas para escupirte en la faz todo mi desprecio. Eso es, a grandes rasgos, la historia de Tito Pérez. Si quieres, hacemos un paréntesis y ahorita abrimos otra vez para comparar la vida inútil de Tito Pérez y la realidad del país actual, ¿no? Oye, Chava, me emocionó mucho, me emocionó mucho porque me imaginé a nuestros jóvenes ese tipo de lectura que es para ellos como
pasada de moda. Lo que no saben es que se pueden encontrar con un lenguaje que va a ser atractivo para ellos. Entonces, claro, me encanta. Lo primero que pensé yo es, pa' tu mecha la pirinola. Y fíjate que, déjame ir a los comentarios, porque en el momento que lo pensé, dice de la montaña Ivone, dice, pa' su Mauser, dice, también, un abrazo para ella, nos acompaña esta noche, Vanessa Legaspi también, Omar Bravo, qué gusto tenerlo por aquí, dice, saludos mi querido Salvador, un fuerte abrazo, y también para Gloria Isaac, igual de fuerte y de grande para ti, teníamos muchas ganas de verte por aquí, de saberte, de leerte. Mari Escarra, oye, Gloria, como siempre. Mande. Ah, es que yo quiero leer algunos comentarios también. Adelante, y tengo algunos comentarios de Pito Pérez. Amigos, díganos qué les ha parecido hasta ahorita el análisis de Salvador y qué tanto se identifican con la actitud de Pito Pérez ante la vida, ¿no? Yo creo que hay algunas coincidencias. Pero antes quiero leer comentarios porque me llama la atención, dice Omar Bravo. Saludos, querido Salvador Burrell. Y a ustedes también, para ustedes, Gloria. Ok, Omar, ok. Dice Araceli Cázares, gracias por las 50 estrellas. Qué lástima, me da el diablo, dice Felipe Aceves. Saludos, buen escritor Rubén Romero, otra de sus obras, Desbandada, Rosenda, Mi Perro, Mi Rifle y Yo. clásicos del, vamos a decirlo en términos ahora millennials, del slang mexicano, ¿no? Del albur mexicano, ¿no? Que sería la forma común, ¿no? Que la conocemos aquí. A los ricos les dejo mi desprecio, a los pobres mi... Por favor, mi épor, dice. Un abrazo a Guillermo hasta la perla del desierto, chava. Guillermo Sandoval, por su gran labor literaria. No, hombre, labor literaria la de José Rubén Romero. ¿Cómo no? ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo detenerse ante este? Verás, ahorita hay unas... Díganos ustedes, ¿a qué libro les recuerda este estilo de Pito Pérez? Ahorita les voy a decir al mío. Felipe Aceves, saludos desde la Capelería hasta San Luis Río Colorado. Un abrazo, sí, querido claro. Felipe. Cami León, amo la emoción de la maestra Gloria, dice. Dice, sí, buenas noches a todo el equipo de la sala de lectura. Desde el municipio de Tenango del Aire, Estado de México, hasta el Estado de México, de la montaña, Ivonne. ¿Cómo andas? Acá, miras, es que dejé un comentario aquí que me llamó la atención. Es que no aguanto. Quiero decir algo, porque yo ya había leído el comentario de Omar, pero querías hacer énfasis, ¿verdad? Sí. Sí. Un abrazo para Omar, hasta el sur del estado, o Hermosillo, donde te encuentres. ¿Cómo nos haces falta, Dinos. Sí. Te queremos mucho, querido Omar, te extrañamos. Esas pláticas en el café eran muy aliviadoras y extrañamos mucho. Ojalá que te podamos encontrar pronto, muy pronto. Ya nos pusieron ahí, ¿a qué otro libro les recuerda Pito Pérez? A ver, pónganos por favor ahí, a ver si coincidimos. A mí me recordó así inmediatamente en cuanto escuché a Salvador la explicación, me recordó un libro que leí en la secundaria de una, vamos a decirlo así, un estilo picaresco. Ahí ya les di una pista de a quién me refiero. Pero me llama mucho la atención cómo puede haber hasta, no sé, más de 100 años de diferencia entre un libro y otro de los que yo estoy comparando, porque me llama poderosamente la atención este parecido, ¿no? Y me refiero a La Salida de Tormes, o Tormes, ¿cómo es, chava? Sí, lo que pasa es que es una novela picaresca, pero ya habíamos tenido una de Fernández de Lizarri en el tiempo de la colonia, ¿sí? Pero esta es la primera novela picaresca post-revolucionaria, ¿sí? Le pican las costillas a la revolución, pues. Y ahorita voy a explicar en esto de la realidad del país y Pito Pérez, o sea, de cómo ya una vez pasó y está pasando de vuelta. ¿Sí? Oye, chava, es que estamos, no sé cómo, cumpliendo el sueño de Pito Pérez, porque nos están cayendo muchas estrellas, Daniela Costa nos mandó 99 estrellas,
Gracias. Nos vieron como él. Sí, dice Aldair, dice, están suaves las frases que aparecen en el libro. Ahorita le voy a mandar el enlace a Gloria para que lo publique ahí en la página, por favor. Y Felipe Aceves, por supuesto, es Lazarillo de Tormes, su novia La Caneca, que siempre la acompañó hasta el final. Sí, de Tormes, ajá, así es, el Lazarillo de Tormes, a ese me refiero. ¿A poco no? Nada más que el Lazarillo de Tormes, puedo pensar yo que era como más ingenuo, un adolescente, pues, un chamaco. Y Pito Pérez ya es un, pues, disculpen la expresión, pero ya es un cabrón bien hecho, ¿no? O sea, no. Sí, oye. Sí, de hecho. ¡Vivo! ¡Viva México! ¡Viva! Fernández de Lizardi, no me acuerdo muy bien el título, pero era de la fachenda, decía. O sea, hacía la crítica a través de la gente que en el tiempo no tanto de la colonia, sino más o menos en el tiempo de Don Porfirio, vivían de la apariencia. Igual que ahora, ¿no? O sea, hay gente que se viste muy bien y todo, y no anda más que fregando a otros, ¿no? No trabajan ni hacen nada, pero es lo mismo, pues, porque a final de cuentas es reírse de la vida, ¿no? De muchas así cosas. Así es. Siempre hay alguien. Y que también era una lectura obligatoria, chava, ¿eh? Sí, Fernández de Lizardi. La de Lazarillo, o sea, ese de Lazarillo también. Lo teníamos que leer. Oye, aparte un libro muy accesible, ¿no, chava? ¿Perdón? Un libro muy accesible, o sea, lo lees yo creo que en un par de días si te tardas, o incluso hasta en un día. En un día. Incluso está en una de las editoriales, no lo tenía anotado, pero se me perdió el papel. En 57.50. Y te lo manda, además. No es Amazon, es la otra, que no me puedo acordar. A lo mejor no puedes encontrar tu Isaac por ahí. Lo que pasa que lo anoté, pero tengo lleno de papeles aquí, no, ya no supe ni dónde lo dije. Está en una, creo que en Gandhi está en 70 pesos. Y también te lo manda. Pero en una editorial que ahorita al rato lo voy a encontrar, está en 57.50. De fácil lectura, agradable lectura, rápida lectura. Se van a reír mucho, además. ¿Sí? Porque ya ven, en el primer albur que se avienta, pues, ¿no? Lo quieren meter a la cárcel para los que no lo oyeron. Y dice el presidente municipal que lo van a meter 3 días. Y entonces, para reírse de él, le dice, ¿para qué quiere tener el pito 3 días adentro? les va a encantar. Hagan de cuenta que lo escribieron ayer, que es una edición nueva, o sea, es una publicación nueva. Pues, si quieren, podemos ver. Felipe dice que es Porrúa Editorial lo tiene, dice. ¿En cuánto? No dijo. No pone cuánto, pero Isaac lo puede buscar ahí, a ver. Sí. Aquí lo tengo en Gandhi, bueno, yo a 95 pesos. Sí. Pero también les vamos a pasar el enlace para la, para la versión digital. De hecho, aquí se los puedo mostrar, miren. Voy a mostrarles a nuestro... Ahí te lo voy a decir. A Shava Pérez. yo pensé ahorita que dijiste lo de las estrellas, dije, los Pérez de la Pirinola. Hemos de ser Pérez también. Espérenme, déjenles, pongo la primera. Mira, Shava, acuérdate que tenemos monitor ahí, lo puedes visualizar. Espérame, todavía no. Lo que pasa es que como estoy en el teléfono, no lo puedo abrir mucho. Pero, solo dale, solo desliza tu página, tu dedo hacia la derecha, sí. Y vas a ver ahí la pantalla. Si alguien quiere leerlo, yo encantado, para que no nada más oiga mi voz. Espérame, ahorita me dices que vas a leer. Nada más. No. 30 segundos. Voy a hacer una... Seguimos, ¿no? Una comparación de la vida inútil de Pito Pérez y la realidad del país. Mira. Aquí está, aquí ya lo vas a ver en 10 segundos, menos. Como 20. Amigos, díganos ustedes
¿Cómo podemos contextualizar ahora en nuestros días a Pito Pérez? ¿Cómo sería Pito Pérez? ¿Cómo se manifestaría? ¿Será acaso que Pito Pérez tendría Twitter? ¿Cómo sería su Twitter? No, porque era borrachín. Yo lo siento más en Twitter a Pito Pérez, ¿eh? O sea, no sé por qué. Pues bueno, ya hay muchos borrachos en Twitter, déjalo. Ok, sí. Verás, aquí vas a ver la página, chava. Nomás desliza con tu celular, le deslizas a la derecha y ahí te vas a ver tú y la página enseguida, mira. Uy. Ahí se ve. Nomás no se nos vaya a salir, chava. No, ya me fui, yo creo, ¿no? No se sí, ve, apagó la cámara, pero se puso Gloria. No. Gloria, si quieres leer ahí un párrafo, ¿eh? No veo nada. Ve en mi pantalla, selecciona mi pantalla. Sí, pues, pero no veo nada. Mejor léelo tú, ya que lo tienes ahí tú, pero yo no veo nada aquí y veo borroso el monitor, ¿eh? Lo voy a acercar tú, más. Favor. Ahí está, lo voy a. Yo creo que ahí lo ves ya, ¿eh? Está al revés. Se hace chiquito. Dice, no veo. No, es que cuando lo haces grande, se corta. Aquí yo sí lo veo en Facebook, en mi celular. Pero si tú lo puedes leer, Isaac, léelo tú porque tú lo estás viendo. Para irnos a la siguiente parte que tiene Chava. Ok. Solo son los primeros fragmentos, ¿eh? Déjame acomodarlo. Sí, adelante, ¿no? De hecho, ni en Facebook se ve bien, ¿eh? Porque se hizo como que se alargó. Bueno, mientras aprovecho para decirles que tiene tres películas en su haber, no es, para que vean que no es cualquier cosa. Ahí además, los van de Tintán, chava. Sí, hay una obra de teatro, está adaptado para el teatro, no hace mucho. Bien, era... comentario adjunto nada más. Tres veces al cine y una obra de teatro. Tintán fue uno de ellos. Una de las películas. Y también vi a Ignacio López Tarso, ¿verdad? Sí, en la última fue Ignacio López Tarso. Y que me, en cuanto vi la imagen, dije, como que ya la conocía. Lo que pasa que también estuvo en El Gallo de Oro y lo tengo en la mente, pues, pero a lo mejor no conozco la verdad de este libro, sí. Pero me ha encantado. Y todavía falta, la segunda parte. ¿Cómo se relaciona con la realidad actual del país? Pues nos vamos con eso, en lo que solucionas la lectura. Y no, ya cancelé la lectura, sigamos. ¿Ya? ¿Cómo? Sí, cancelé la lectura, mejor ahorita que nos lea un fragmento, Chava, ya lo pongo ahí, nomás que me diga qué es lo que va a leer. Bien. Échale, Chava, échale. La vida inútil de Pito Pérez y la realidad del país. El trabajador, dice el filósofo de Treveris, no trabaja para trascender o porque lo considere útil, sino porque de esa forma satisface sus necesidades. Su vida no está en la fábrica, sino fuera. Y esta representa para él un sacrificio que debe realizar para darse algunos gustos. El trabajo diario lo fastidia, lo enajena de la realidad y las pocas posibilidades de alcanzar la felicidad las halla en la satisfacción de sus necesidades más mundanas y sus instintos primarios. Toda la jornada del trabajo vale la pena si de vez en cuando puede darse una comilona, acudir a una cantina y desde luego darse a la actividad sexual fuera y dentro de su casa. Los días pasan sin tregua, una generación reemplaza a la otra, mientras la rutina y la satisfacción de los apetitos carnales son siempre los mismos. En el engranaje del sistema productivo, solo es una pieza que piensa, siente y se mueve de acuerdo con el rol que le toca jugar. Y aún cuando presuma de su comportamiento original, las mercancías que crea son las que se adueñan hasta de su propia vida. Si por un momento el individuo deja de cumplir el papel que tiene asignado, se convierte automáticamente en un fastidio para la sociedad consumista. Esto lo percibió perfectamente el literato José Rubén Romero, quien en el México postrevolucionario observó cómo en 1938 se abría paso
el desarrollo del capitalismo y la industrialización primaria. En su novela La vida inútil de Tito Pérez, critica cómo en 1936 que se multiplicaban por doquier. Tito Pérez encarna al inútil, al gandul de una sociedad que solo funciona con la explotación del trabajo ajeno. Es un pícaro que desprecia el trabajo y la monotonía, la monótona rutina que ata la vida de los hombres. En la vida disipada que lleva por elección, no se hace digno del amor carnal de una mujer, y los hombres lo desprecian por igual, ya que ni siquiera cumple con la sagrada encomienda de la reproducción. Prefiere los trabajos fáciles que no implican el menor esfuerzo y solo para darse gusto como ella. No tiene ambición por ninguna propiedad, vive donde puede, como puede, sin preocupaciones de cuidar a alguien, y por lo mismo, nada tiene que perder. Y aunque Tito no es un ser ignorante, logra ver un poco más lejos que muchos otros hombres. Los vicios y su condición de lumpen lo hacen irrelevante. Pasa sin pena ni gloria, siempre ahogado de borracho, hasta que aparece muerto en una calle inmunda. Sin embargo, en su testamento hay un manifiesto odio clasista hacia los ricos que todo tiene. Y al expresar el profundo desprecio que siente hacia ellos, sentencia que un día el coraje de todos los humildes surgirá en un terremoto que no dejará piedra sobre piedra. Tal vez tenga razón Tito Pérez, pues a veces es necesario que las cosas se compliquen más para poder elevarnos de la rutina del trabajo y del mundo imaginario que nos ha creado. Porque en los más de 30 años de vigencia de la fase neoliberal del capitalismo, la situación económica se ha complicado a tal grado que solo el 40% de los trabajadores tienen plazas laborales estables, pero la mayoría con bajos salarios, mientras el 60% tienen que rascarse con sus propias uñas en la informalidad. Los pobres no han sido prioridad en el escándalo en el que se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social. IMSS pone en evidencia esto y agrava aún más la atención a la salud de los pobres. La escasez de medicamentos, el despido del personal médico y la falta de recursos nos llevan a pensar que al anterior gobierno poco le importó la vida de los trabajadores. Es evidente que el maridaje que existió entre el gobierno y la oligarquía empresarial es la clase pudiente, la que crea a los Titos Pérez. Son los saciados los que consideran inútil la vida de los menos afortunados. Por ello, no están dispuestos a invertir más allá de lo permisible para su reproducción. El proporcionar educación, vivienda decorosa y servicios de salud de calidad son lujos y gastos innecesarios para los pobres. Las medidas de austeridad, y para los ricos, la seguridad y estabilidad que necesitan para hacer grandes negocios. Por eso, los pobres se encuentran en la disyuntiva de seguir bajando la cabeza y entretenerse en los placeres mundanos, o levantarla y darle una ayudadita a la patria que mucha falta le hace. O sea, no sé si en este discurso se note que es muy parecido a lo que vivió Tito Pérez en su tiempo y lo que se vive actualmente, ¿no? O sea, vemos el pleito de todos los días, no quieren por ningún motivo que los pobres salgan de ser pobres, ¿no? Tristemente. Cuando si otro gallo cantara, habría mejor producción, habría mejor comportamiento, habría mejor cosas, pero el comportamiento debe ser parejo. Tú me das, yo te doy. Confirmo, Chava, y sí. me gustó mucho lo que escribiste, de verdad, como todos los miércoles, y me gustó una parte donde pusiste, a veces, dice, es mejor que las cosas se compliquen. Bueno, yo a lo sí lo resumía, no sé si está igual que como lo dijiste, pero a mí me encantó.
a veces dice, es mejor que se compliquen las cosas para sacarnos de esta realidad que nos han construido. Dijo tú. Me llegó bastante y todo lo demás, sin duda, ¿no? Imposible. O sea, tapar el dedo con un, pues con un dedo, la verdad. Así sin es. Palabras, ¿para qué decir? Ay, perdón, tapar el sol con un dedo, pero sin palabras, pues. ¿Cómo esta lectura nos permite, pues, no decirnos, ¿no? Que como descubrir el hilo negro, y ya lo sabemos, pero qué padre pasar un momento agradable con la lectura, más en este día, ¿no? Para muchos es el festejo, para otros no es un festejo, que no vamos a entrar en detalles, pero lo único que yo concluyo es que pues celebremos haciendo la diferencia, celebremos leyendo. Claro, claro. Y sobre todo leyendo a Pito Pérez. Yo estoy seguro que me lo van a agradecer cuando lo haga. O sea, es una gran recomendación. Un libro olvidado entre el polvo del pasado, pero que tiene mucha vigencia, ¿no? O sea, desde que empiecen a leerlo. No sé si Isaac vaya a leernos algo para que nos dé una probadita. Una probadita. A ver si encontraste. La página bueno, que abres no tiene desperdicio. Sí. Fíjate que... Espérenme, ya me había resignado aquí, amigos. Oigan, muchas gracias por sus comentarios, Gloria. Ya les puse ahí el enlace para Gandhi, vale lo mismo que nos dijo Felipe. Sí, exacto. También a Cami León, buenas noches, Cami, gracias. Gusto en saludarlos, un abrazo a Sofía Ortega, Randy, Cami, Mari Escárrega. Gracias por estar de vuelta, amigos, un abrazo para todos. Dice Aldair, me recuerda en cierta parte a la crítica que realizó Diego Rusarín al capitalismo, donde en síntesis solo le importa el dinero a costa de la clase más desfavorecida. Tienes claro. Mucha razón, tienes mucha razón, querido Aldair González. Muy interesante tu analogía, tu comentario, muchas gracias. A ver, Chava, ¿en qué nos quedamos entonces? ¿En qué íbamos a compartir? Entonces, lee un pedacito, agárralo en la página que tú quieras. Espérame. Me salió volteado, me salió al revés volteado, espérame. Sí, no te dije ahorita. Pues. Ahí está. Dios, espérame, me equivoqué de fuente. El efecto. Ahí está. El efecto Pigmalión. Son efectos tercermundistas, acuérdense. A ver. Fíjate está que no encontré. Está alrededor volteado. Ya lo encontré, Isaac. Mira, está en Gandhi en 95, en Kindle 76.50, y en Kindle también. En Kindle 76.50, Gloria, canasta de cuentos mexicanos de Traven, en Kindle 57.11. Muy buen precio. Sí, aquí está. Tenía razón. Sí. Chava, fíjate que ya aprovechando que en lo que Isaac se acomoda, ya hicimos todas las rifas de los libros que traíamos atrasados. Lo único que la capitana del Yucatán no está, no la encontramos, y lo que estamos pensando es mandarle otro libro, Sadujo creo que estaba, económico para poder enviarles algo así. Sandokan. Porque lo vi. Sí. Entonces, vamos a enviar ese, lo más seguro, y la ganadora fue Daniela Costa, fíjate, del programa de la capitana. Almita se llevó el de los Yaquis, Paco Taibo. Elmer se llevó, fíjate que qué curioso, ¿no? Lo que pasó, Elmer se llevó el libro que de Julio Verne, el que era de los favoritos de Cristian Reyes. Sí, sí. Y me llamó mucho la atención porque cuando platicábamos con Cristian decían, es que yo siento tan cercano a Elmer, dice. Sí, lo siento cercano a ustedes, dice, pero también a Elmer, a todos los que somos parte de la comunidad. Y qué curioso que se lo haya ganado Elmer. Y la hermanita de Isabela se llevó un libro, así que vamos a tener que estar enviando hasta Los Cabos. Les quiero confesar un secreto que me pasó con esta hermanita de Isabela. A mí se me hizo bien curioso que ganaran ellos, ¿no? Pues ellos también son un espacio de lectura donde hay libros.
Yo lo que siempre busco es que ganen los jóvenes, que ganen las personas que, pues que a lo mejor no tienen acceso a un libro. Y lo único que sí, lo que hago yo, Chava, es a la primera, el que salga, ese gana. Entonces, salió la hermanita Isabela y dije, ay, no, no digo, la voy a volver, es la primera vez que lo hago, la voy a volver a rotar porque, digo, a lo mejor sale, pues, un joven, dije, es malo que lo diga, pero es que sentí la necesidad de hacerlo. La volví a hacer la ruleta y ¿qué crees? Mi hermanita de Isabel. Sí. Entonces dije, este libro es para Nixania, para Winston, que estuvo cumpliendo años hace unos días. Le mandé una felicitación. Muy escueta porque no había tenido internet y a ratito. Un abrazo para ellos hasta Los Cabos. Sí, ok, genial. Aquí ya tengo listo, Gloria, ya pueden ver, miren. Adelante, adelante, échale. Lo vemos al revés aquí, pero tú... Ah, ustedes... Adéntate. No, ustedes sí lo ven así, pero acá nuestros amigos lo ven bien en Facebook, ¿eh? Bien, sí, échale. La parte que tú quieras, ¿eh? No tiene desperdicio. Pues la primera página nada más, amigos, la primera página. Esta es la versión digital. No tengo fijo lugar donde morir y nacer, y ando siempre sin saber dónde tengo que parar, Calderón de la Barca. Pues es que la influencia, ¿no? Ahí de la picaresca. Sí. ¡Pobrecito del diablo! ¡Qué lástima le tengo! Pito Pérez. Ahí va. Dice... Lean conmigo, amigos, por favor, ahí si me equivoco o lo que sea. A ver, déjenme lo hago un poquito para abajo. Es más, me voy a quitar yo y me escuchan en off, ¿eh? A ver, me escuchan en off para que veamos todos el texto. Ahí está, miren. Lo voy a hacer un poquito para abajo, ¿eh? Ahí, a ver. A ver, ahí. Ahí está. La silueta oscura de un hombre recortaba el arco luminoso del campanario. Era Pito Pérez, absorto en la contemplación del paisaje. Sus grandes zapatones rotos hacían muecas de dolor. Su pantalón parecía confeccionado con telarañas y su chaqueta, abrochada con un alfiler de seguridad, pedía socorro por todas las abiertas costuras sin que sus gritos lograran la conmiseración de las gentes. Un viejo carrete de paja nimbada de oro la cabeza de Pito Pérez. Debajo de tan miserable vestidura, el cuerpo aún más miserable mostraba sus pellejos descoloridos y el rostro pálido, enjuto. A ver, déjame le muevo aquí. Ay, perdón, Chava, te me pusiste, no fue a propósito, no creas que es bullying. Parecía el de una seta consumido por los ayunos y las vigilias. ¿Qué hace usted en la torre? ¿Qué hace usted en la torre, Pito Pérez? Vine a pescar recuerdos con el cebo del paisaje, pues yo vengo a forjar imágenes en la fragua del crepúsculo. ¿Le hago a usted mala obra? Hombre, no. ¿Y yo a usted? Tampoco. Subimos a la torre con fines diversos y cada quien por su lado conseguirá su intento. Usted, el poeta, apartarse de la tierra el tiempo necesario para cazar los consonantes. 14 avecillas temblorosas de un soneto. Yo, acercarme más a mi pueblo para recogerlo con los ojos antes de dejarlo. Quizá para siempre, para llevarme en la memoria todos sus rincones, sus calles, sus huertas, sus cerros. ¿Acaso nunca más vuelva a mirarlos? Otra vez a peregrinar, Pito Pérez. ¿Qué quiere usted que haga? Soy un pito inquieto que no encontrará jamás acomodo. Y no es que quiera irme. Palabra. Me resisto a dejar esta tierra que al fin de cuentas es muy mía. Oh, las carnitas de Canuto, uy, el menú de la tía Susa,
Las tortas de coco de Lino, el panadero, pero acabo de dar fin a una larga y azarosa borrachera. Y mis parientes quieren descansar de mi persona. Lo mismo que todo el pueblo. Cada detalle me lo demuestra. En las tiendas ya no quieren fiarme. Los amigos ya no me invitan a reuniones y el presidente municipal me trata como si fuera el peor de los criminales. ¿Por qué cree usted que me dobló la condena que acabo de cumplir? Pues porque le hice una inocente reflexión a la hora de la consigna. Él dijo su sentencia salomónica. Para Pito Pérez, por escandaloso y borracho, 10 pesos de multa o 30 días de prisión. O lo que yo contesté con toda urbanidad. Pero, señor presidente, ¿qué va usted a hacer con el pito adentro tantos días? El señor presidente me disparó toda la artillería de su autoridad, condenándome a limpiar el retrete de los presos durante 3 noches consecutivas. ¿No ha observado usted que la profesión de déspota es más fácil que la de médico o la de abogado? Primer año, ciclo de promesas, sonrisas y cortesía para los electores. Segundo año, liquidación de viejas amistades para evitar que con su presencia recuerden el pasado y creación de un supremo consejo de lambiscones. Tercer año, curso completo de golatría y megalomanía. Cuarto y último año, preponderancia a la opinión personal y arbitrariedades a toda orquesta. A los 4 años, el título comienza a hacerse odioso, sin que universidad alguna ose revalidarlo. Ah, caray, es usted inteligente, Pito Pérez, y apenas se concibe cómo malgasta usted su vida bebiendo y censurando a los demás. Yo soy amigo de la verdad, y si me embriago es nada más que para sentirme con ánimos de decirla. Ya sabe usted que los muchachos y los borrachos, agregue usted a esto que odio las castas privilegiadas. Venga, siéntese usted y vamos a platicar como buenos amigos. De acuerdo, nuestra conversación podría titularse Diálogo entre un poeta y un loco. Amigos, una lectura maravillosa, divertida. Les voy a dejar ese párrafo para que ustedes lo lean. Unos cuantos segundos. Y ojalá que pues les dé por adquirir el libro, comprarlo. Genial, 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 mi querido Salvador. Qué buena elección para esta noche mexicana. Yo creo que ya es pues momento de despedirnos. ¿Qué les parece? Felices. Felices, felices de esta compañía, de este libro que nos acompañó. Fue genial. Yo no quisiera despedirme sin mandarles un saludo a todos los alumnos del Club de Lectura Soy Potro, Soy Lector. Ayer fue nuestra primera reunión, ayer nos conocimos. Van a ser un grupo de 18 jóvenes que van a estar cursando este club. Y también el lunes nos reunimos los del Reto Lector. Hubo gente de Hidalgo, del Estado de México, de Nogales, Morelos, entonces fue genial. Si ustedes no se han unido al Reto Lector de septiembre, háganlo. Es el libro La Tumba de José Agustín. Y pues, feliz, un abrazo para los dos. Me la pasé muy bien en esta noche mexicana. Qué bueno, Gloria. Gracias a quienes estuvieron y gracias a quienes nos van a ver en diferido. Un abrazo. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós, viva México. Viva México, cabrón. ¡Viva! Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente.